dar el primer testimonio hoy cerca de las 9 de la mañana. Bueno, la verdad que conmovedor para nosotros volver a remover todo esto, volver a recordar lo sucedido aquel fatídico 13 de febrero del 2016, en que, bueno, como decimos, de una manera brutal fue asesinado nuestro hijo Matías, y bueno, aquí estamos juntos con los familiares, la abuela, la madre de Mati, que se ha llegado desde Buenos Aires. Y bueno, como te digo, hasta ahora se va desarrollando el juicio más o menos de lo que nosotros teníamos previsto. Como bien decías vos, recién el comisario Melipilli hizo una descripción muy exhaustiva de todos los hechos, con un conocimiento, un profesionalismo, y bueno, y uno escucha por ahí cosas que te causan dolor, que te remueven, ¿no? Pero nosotros no cesamos en esta búsqueda de justicia. Luis, ¿es la primera vez que se ven cara a cara con los dos imputados en este juicio? ¿Cuál fue esa sensación de tenerlos allí frente al estrado y frente a los jueces? Mirá, nosotros ya nos hemos visto en varias oportunidades, en las otras entrevistas. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, o sea, por nuestras venas corre... somos humanos, corre sangre por nuestras venas, ¿entendés? Entonces, ver a toda la familia, ver al abogado que está haciendo su trabajo, pero bueno, a nosotros ellos lo que los mataron a mi hijo, lo acribillaron como un perro que no se supo defender, pero que haya justicia y que paguen como corresponde, que después no haya el 2x1 ni nada, que terminen en la cárcel, pero de la peor manera. ¿A su criterio hay pruebas suficientes para condenarlos a estas dos personas? Sí, y todavía que se nos ríen en la cara. Luis, sabemos que hay una ronda grande de testigos. ¿Cuántos son aproximadamente y si en esto pueden aparecer más implicados en la causa? Son alrededor de 57 testigos más o menos, y bueno, lo que pasa es que, bueno, ya toda la etapa de prueba, toda la etapa de aporte de pruebas ya se cerró, y ahora lo que se está haciendo es el juicio de responsabilidad, ¿no? Ver qué grado de responsabilidad han tenido estas dos personas que no, pero en algún momento se ha hablado de algunos otros que estaban prófugos. No, no, el que estaba prófugo era el Pepe Bustos, que bueno, que sabemos que está detenido en el penal de Bariloche, ¿no? Así que fue determinante la investigación que realizaron tanto los policías del Bolsón como los de Lago Puelo, que fue minucioso, y en esta hora y media de alocución que hizo el comisario Melipil, ¿usted siente que pudieron reunir todo lo necesario para determinar la culpabilidad tanto de Mansilla como de Burgos? En esto a mí no me cabe dudas, que Ordóñez y Mansilla han tenido un grado de participación, y como lo he dicho en otros medios, el trabajo prolijo que ha hecho la gente de la Fiscalía y el comisario Melipil en un primer momento han puesto toda su profesionalidad y han estado a la altura de las circunstancias que conlleva un hecho tan aberrante como quitarle la vida a una persona, ¿no? El 29 de diciembre hubiese cumplido 31 años, nació en Capital, Buenos Aires. Era mi hijo único, aparte de sus cuatro hermanas más, pero él era mi varón, era mi bebé, y por eso pido justicia, y que de aquí en más no me lo van a devolver. Beatriz, pero tenemos que hacer justicia para que no pase más, ni en la comarca ni en ningún lado. Más teniendo menores
a cargo de los otros, que es nuestra nieta, y el nieto que no lo podemos ver, pero es familia nuestra. Beatriz, ¿cuántos años crees que deberían darle a estos dos imputados para que se haga perpetua, justicia? Perpetua, y que se muera en la cárcel como me mataron a mi hijo. Eso sería justicia. Exactamente. Eso es lo que pido, y que no se haga el 2x1. Si hacen el 2x1, yo voy a llegar a presidencia y voy a exigir como corresponde. Al superior tribunal de justicia. Exactamente. Beatriz, ¿cuál es la relación con la expareja de Matías? ¿Y estás pudiendo ver a tu nieto? Sí. ¿Sí? A Emma, sí. La nena que nació en Buenos Aires, y yo fui la abuela que estuvo con ellos durante el embarazo de ella, porque ella es media discapacitada, tiene problemas grandes y no podían tener chicos. Pero el esfuerzo que unieron entre todos y entre toda la familia, y dimos lo mejor para que pudiera nacer esa nena, y esa nena es el orgullo de nuestro hijo, y por ellos vamos a pelear, y por ellos vamos a darle todo lo que mi hijo se desvivía para darle lo mejor a su hija. Y bueno, acá estamos con su abuelo y su bisabuela, que también lucha junto a ellas para darle una buena educación, y que no les pase esto nunca más a nadie. Porque nosotros, yo lo vivo en carne propia, lo vivo que se me viene, que se me aparece, y yo no lo tengo. Es algo que no se puede pedir consolación ni nada. Yo trabajo en el área de la salud, y te juro que no, lo veo a él, lo veo a mi hijo, y veo que perdí lo máximo. Hay momentos que ya no tengo más ganas de vivir, pero tengo que seguir porque tengo nietos que me están ahí junto con nosotros en este momento, y no tendríamos que estar acá. Luis, la primera de un juicio que se va a extender durante varias jornadas. La gente puede venir, presenciar, sí. Y ojalá que esta justicia aquí en El Hoyo, en la comarca andina, sea más cercana, ¿no? Sí, mira, yo creo que este es un precedente importante, ¿no? De que la justicia tributense, después de casi 5 años de no salir a las localidades a realizar ningún juicio, se avino a realizar este juicio aquí en la comunidad. Esto se debió a la presión social, a la presión de los medios de comunicación, al vecino común que está siempre al lado nuestro. Si este juicio es oral, es público, se va a realizar hasta el día viernes aquí en la localidad, por dado la cantidad de testigos que hay que tienen que declarar. ¿Esperan que haya un dictamen aquí mismo, o generalmente se llevan los jueces los alegatos y la resolución final a Esquel, ¿no? No. Ellos, lo que nos ha dicho la gente de la oficina judicial, es que ellos vienen aquí a hacer el debate, y que los jueces, después del alegato, se van a retirar y van a dar una resolución aquí en la localidad. El mismo viernes. No, esto va a ser la semana que viene. ¿El próximo 15 sería, Luis? El próximo 15 o 16, ¿no? Que bueno. Luis, para pasarlo en limpio, se lee la sentencia aquí el próximo viernes. Correcto. Que no es o sea, el 15 o el 16 se va a leer aquí. Los jueces se van a retirar una hora, 2 horas, lo que sea, para debatir, y bueno. De mi parte y de parte de la familia, agradecer muchísimo todo el acompañamiento, agradecer a la gente de la escuela que nos ha cedido amablemente este lugar para poder desarrollar este juicio. Y ojalá que esto, como decíamos, sea una esperanza también de que la justicia empiece a funcionar y empiece a dar respuestas a todas las familias, a todas las víctimas que están esperando justicia, ¿no? Como el caso Gavilán, que están esperando todavía la resolución de su asesinato. Así que nosotros estamos
agradecidos y creemos que esto tiene que servir de ejemplo también, que cuando la justicia, que cuando la comunidad se une, se hace escuchar y las instituciones se ponen a los pantalones largos, como quien diría, ¿no?